Muy linda. Es una canción que se canta durante los días, los días de Rosh Hashaná y Yom Kippur. A ver si les traduzco lo que dice. Dice: Ojilá laquel, ajalefanav, pondré mi esperanza en Hashem y esperaré ante su rostro, su presencia. Eshelamimeno manelashon, y le pediré el poder de expresar, de saber expresarme de una forma adecuada. Asher bikala, Ashira uso, para que en medio de su congregación yo pueda cantar sobre su poder. Abiyere anot, de para poder traer expresiones de cántico sobre sus obras. Le Adam para el hombre están los pensamientos internos. El hombre puede pensar una cosa, pero Hashem le da el poder de poder expresarse una persona adecuadamente. Eso viene de Hashem. Eso es lo que dice la canción. La contamos antes del Musaf para Hashem y Yom Kippur. Una canción bastante linda que me gusta mucho las melodías, las cánticos. Anyway, hace rato quería compartir, Baruch Hashem, pude arreglar el problema que tenía con lo de la cámara. No he hecho videos porque he tenido problemas con la cámara. De todos modos, quería compartir el siguiente pensamiento. Es algo muy impactante que tiene que ver con la mitzvah de mejorarte. Sí, cada ser humano tiene una mitzvah del Creador de mejorarse, de buscar una forma de mejorarse. ¿Cómo podemos decir eso? Alguien incrédulo dice, ¿y dónde está eso en la Torah? Esa cosa de pensamiento, de pensar que si no me lo muestras con evidencias, etcétera, no voy a creer. Eso es una clase de pensamiento de una mente cerrada. Una mente cerrada piensa así. La persona con una mente abierta, que está dispuesto y buscando la verdad y está dispuesto a luchar por esa verdad, no tiene esa clase de pensamiento. Aunque sí queremos ver evidencias de ciertas cosas, pero hay otras cosas que simplemente el hecho que el Creador, nuestros sabios lo dicen, y nos ayuda a crecer, entonces no hay una forma por qué dudar nuestros sabios. Anyway, existe la mitzvah de mejorarse. Rabbeinu Zal dice en Likutei Morán, parte 2, la lección 24. Dice: Mitzvah gdolah liyot besimcha tamid. Es una gran mitzvah. Hay que aprender qué quiere decir la palabra mitzvah. Mitzvah no quiere decir un mandamiento. Mitzvah quiere decir una forma de tú acercarte y unirte al Creador. Entonces, ¿cómo puede ser que es una mitzvah? ¿Cómo puede ser que me dé a mí una mitzvah de estar alegre? ¿Por qué sobre una emoción? Nunca en la Torah se dice algo sobre otra emoción. Es una mitzvah estar llorando. Es una mitzvah de estar nervioso. Es una emoción de pensar que el Creador me está dando una mitzvah
estar alegre. ¿Y por qué? No solamente alegre, sino en todo momento, también. Entonces, yo entiendo que una persona tiene un brit milá, o le nace un bebé, o se está casando, un bar mitzvah, pero en todo momento estar alegre. Yo quiero estar alegre durante la fiesta, quiero estar alegre en mi cumpleaños, pero en todo momento, no todos los días, todo momento tengo la obligación de esta mitzvah, estar alegre. ¿Cómo puede ser? Y es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser? Y Hashem, de Sukkot, mira, tanto tiempo yo he querido revelar esto. No revelar, no, estoy revelando cosas, pero mostrarles esto a ustedes. Esta mitzvah, porque durante Sukkot es la fiesta de Yom Simchatenu, el tiempo de nuestra alegría. La mitzvah de Simcha, de estar alegre. Dice el Salmo 100. Ivduet Hashem de Simcha, sirve a Hashem con alegría. Muy importante las palabras que dice aquí. ¿Por qué? Porque vemos durante los Yemei Noraim, Shoshana, Yom Kippur, donde decimos Im Kavadim o Im Kabanim. Si te servís, si somos para ti como siervos o como hijos. Una persona que es un siervo a su patrón, le sirve por obligación, porque necesita dinero, porque por X motivo. Pero es un nivel inferior a que un hijo le sirva a su padre. Es un nivel inferior. Entonces, una persona que es esclavo o siervo, y es en el sentido de la Torah, no lo que la gente piensa que es lo que es la esclavitud. En ese sentido, incluso de Rabinata dice, cuando decimos Avodat Hashem, estoy sirviendo a Hashem, en el servicio a Hashem, es una mentalidad de pobre, como yo llamo. Una mentalidad de servir a Hashem por obligación. No lo hago por amor, lo estoy haciendo, no lo hago porque nace, sino porque es una obligación. Un siervo lo hace porque tiene que hacerlo, pero el hijo lo hace porque ama a su padre. Es un nivel superior al de un nivel de sirviente. Entonces podemos decir que la mitzvah de estar alegre en todo momento se refiere a que Hashem quiere que tú en todo momento cambies tu mentalidad de pobre, de esclavo, de siervo a hijo. Mejórate, mejora tu situación financiera, mejora tu situación espiritual, mejora tu servicio al Creador, mejora tu aprender de estudiar Torah, mejora tu forma de realizar las mitzvot. Mejora, siempre busca mejorar. Eso es algo que tenemos que hacer en todo momento. Mejorar. Y es una mitzvah del Creador, para tu propio bien y para el mío, de nosotros querer desarrollar y dejar entrar en este mundo de una forma y salir de este mundo de una forma superior. Una de las cosas prácticas que podemos hacer es una persona que alquila un apartamento. Déjalo por lo menos, alguien te dice, por lo menos déjalo en la misma condición que lo recibiste. Pero yo les digo, no, déjenlo mejor que como lo recibieron. Si lo recibieron así, deja un bombillo de más. Deja algo. Déjalo en mejor condición. Siempre esa mentalidad de yo quiero que las cosas sean mejores. Que todo lo que yo toque sea de bendición, no al revés. Ah, le presté el carro a esta persona, ni siquiera me puso gasolina. No, está en peores condiciones. Trata de dejar las cosas en mejores condiciones. Obviamente hay cosas que no es imposible. Un carro que tiene 0 millas y lo alquilaste por un mes y ahora lo regresas y ahora tiene más millas. Eso es obvio, pero no lo dejes en mejores, peor condición, con rayados. Hay personas que alquilan un hotel o una casa, una vivienda para un fin de semana, etcétera. Rompen una puerta, ensucian la alfombra y después se hacen con los locos como que no fui yo. Eso está prohibido. Incluso para el Noahida está prohibido hacer eso. Entonces hay personas que piensan, no, yo, porque estoy muy apretado con dinero, no voy a decir nada, voy a hacer el loco. Perdí el libro,
me prestaron un libro, lo perdí, ahora me voy a hacer el loco, si no me lo pide, me escapé de no tener que. Hazme, hay que dejar las cosas mejores. Hay que hacer un kiddush en este momento. Es muy importante de siempre buscar de mejorar en todo el aspecto de esa palabra, mejorar en mi matrimonio, mejorarme como padre, mejorarme como persona, mejorarme en este. Yo tengo este problema de rabia, me pongo muy bravo con lo que tengo que mejorar ese carácter, mejorar en mi de verdad, siempre estoy mintiendo. Mejora eso, mejora tu forma de hablar a los demás, mejora tu estudio, tu vagancia en estudiar Torah, mejora. Eso es lo que quiere decir esta mitzvah. Mitzvah gedola, liyot besimcha, liyot besimcha, tamid, en todo momento, no importa en la situación que estés, Hashem siempre quiere que mejoremos. Y esa es la mitzvah. La mitzvah no es de estar alegre, eso es, obviamente, es el pshat, es la forma simple de leer este versículo. Pero cuando lo leemos de una forma un poquito más profundizada, podemos ver que hay mucho más de estas simples palabras que aparentemente son una canción de niños. Es muy lindo, muy teoría, puro servicio de labios, pero no es verdad. La forma que lo podemos realizar y traer al corazón es a través de cumplir la mitzvah de mejorar. Que Hashem nos ayude a tener esto en esta semana, durante este mes de Kislev que acabamos de comenzar ahora, en estos días vamos a comenzar el mes de Kislev, los días de Hanukkah, etc. Hashem nos ayude a tener esto en mente, de todo momento estar con esta verdad. La palabra Tamid es 444, el valor numérico de 4, estoy seguro, ¿no? 400, miento, pero 54. Esto tiene que ver, yo me acuerdo que había leído, tiene que ver con los timidim. Los timidim en el Beit HaMikdash, los sacrificios que se traían diariamente, diario, timidim quiere decir constante, ¿no? Ese timidim que eran traídos era constante. ¿Por qué? Incluso cuando es difícil hacer o no, cuando no estoy de ánimo a orar, cuando estoy de ánimo a leer, no estoy, no importa la situación difícil o no. Que mejorar, y esa es la mentalidad que la persona tiene. Créanme, la persona que hace eso diariamente y tiene esa introspección diaria en su hipótesis, en su oración personal, yo quiero mejorar, ayúdame a mejorar, y no olvide eso, y tiene ese enfoque todos los días. Cada día yo voy y voy, cuando yo me levanto, cuando yo me acueste, yo tengo que haber aprendido, mejorado en algo. Esa mentalidad, lo que yo llamo la mentalidad de rico, de exitoso, una persona que va a tener éxito en todo lo que hace. Es una garantía del Creador. Y esa es la misma que Hashem quiere para todos nosotros, que Hashem nos ayude a cumplirla, vehemente, en verdad y con sinceridad. Que tengan excelente semana. Y si no nos vemos antes, que tengan un excelente mes. Jodesh Tov. Shalom.